casa. Bueno, Juliana quiere estar ahí bien cómoda. Juliana está aquí con nosotros. Ella va a estar hablando acerca de todo este evento que se va a tratar aquí en nuestro departamento Archipiélago. Pero están los camarógrafos pidiendo la vuelta. Yo no sé. Bueno, estamos intentando... Están pidiendo la vuelta. Encender. Bueno, mientras que tú... Dale. Ok. Mientras que yo hago, mientras que tú haces... Entonces pones a la Juliana... No, pones a Juliana que la vuelta porque por acá estaban diciendo y que... O sea, me hablan cosas y que... No, es que una niña tan linda como Juliana no se puede perder. Imagínate, aquí todos están pendientes para la vueltica. Pero ahorita Juliana, antes de que se vaya a hacer su respectiva vueltica. Ahora sí, estos micrófonos uno tiene que tener uña. Es correcto. Yo les dejo la vueltica a los que van a la tarima. Yo soy a backstage girl, a mí me gusta atrás. Poco flashing, pero bien. Juliana, bienvenida una vez más. Gracias. A nuestro canal regional Teleila, esta vez a nuestro programa Morning Light. Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por el espacio. Es importante hablar de estos proyectos. Es correcto. De una, en materia. Yo voy a tratar de concentrar con Juli en dos temas particulares. Es gestión Sandaval para este Minet y Providencia. Me parece perfecto. Que nos hables de todo lo que el movimiento cultural de Providencia y cómo el MINEC arrastra todo ese movimiento cultural para acá, para San Andrés, para las fechas del MINEC. Entonces, como esa parte y como todo lo que han tenido que pasar, ese tramo tedioso, duro, esforzado, para llegar hasta este momento. Bueno, ¿por dónde empezamos? Empezamos por Tondaval. Bueno, Tondaval. Tondaval es una fundación que hace escenarios y condiciones sostenibles para el desarrollo de las músicas y de la cultura en general. Nos especializamos sobre todo en música y en gestión musical. Claro que hacemos proyectos también para el desarrollo artístico, pero nuestro fuerte es toda la parte de gestión, o sea, todo lo que se requiere hacer para que esos artistas brillen perfectamente en tarima y puedan vivir de la música, ¿cierto? La fundación es de Providencia, soy doliente de Providencia, soy parte de mi vida de allá, ¿cierto? Yo creo que es lo único constante de mi vida. Entonces, ese dolor y esa pasión que tengo por Providencia y su música, pues hacen que mi vida y mi energía se vaya todo alrededor de esto, ¿cierto? Entonces, ya entrando como en la parte de Providencia, ¿qué pasa allá? Los músicos y el talento y los proyectos musicales tienen una pureza muy interesante, ¿cierto? Que no sé, que sí, claro, se trata de cierto entretenimiento, pero es la música viva sucediendo. La música sucede en la iglesia, la música sucede en la playa, se manifiesta como es la naturaleza de la música, ¿cierto? No es una pieza muerta de museo. No hay que coger y contratar y hacer todo un evento para que suceda, no, las cosas suceden. Y eso ha hecho que tenga una magia muy interesante y un talento único. Obviamente hay muchos que sí quieren vivir de la música, entonces ahí es donde decimos qué rico y qué importante es que toda esta escena musical providenciana esté en el mercado en San Andrés, haciendo vínculos con San Andrés y con el mundo, ¿cierto? Porque también es hay un mercado dentro del mercado, y el mercado pequeño es Providencia uniéndose con San Andrés. Porque es que ni siquiera los providencianos están circulando, o sea, sus músicas sonando, sus proyectos tocando, o sus canciones en la radio, ni siquiera están en San Andrés. Muy pocos los que tienen oportunidad de 400 mil pesos de salir de la isla o coger el catamarán o los barcos. Es difícil, ¿cierto? Entonces, bueno, pues la logramos, van a venir no todos porque son muchos y infinitos, yo creo que todo el mundo tiene ese talento, pues ya que tenga proyectos es otra cosa. Van a venir y pues estén muy pendientes todos los empresarios y todos los que tienen poder de contratar música y proyectos de Providencia, porque necesitamos que circulen los dineros también por allá y que sigan manifestándose así. Muy bien, Muli. Hay una constante, hay varias constantes en el discurso, pero yo quiero destacar algunas. Entonces, una es vivir de la música. Es una expresión que yo creo que la estás utilizando, pero al mismo tiempo, digamos, si uno se echa unos años atrás y uno, no sé,
siempre que alguien dice quiere ir a estudiar música o quiere ir a hacer algo que tenga que ver con la música, automáticamente los mayores siempre piensan en algo y es eso, la autosostenibilidad de la música. Dicen, no, la música no puede vivir, el músico tal cosa, tal, tal. Eso, digamos, ha ido cambiando con los años, pero tú lo has tocado muy clave, el MINEC le está apuntando a que los artistas puedan vivir de la música. Ahora, ¿qué tan importante es el MINEC como un primer paso de eso? Bueno, vivir de la música. Pensemos en las personas más ricas o en lo que uno ahora ve como la realeza. ¿Quién es eso? O la gente que sigue los paparazzis y todo eso. ¿Quiénes son? Gwen Stefani, Beyoncé. O sea, es música. Los músicos son de las personas más ricas del mundo. Industria hay, consumo hay, en todas partes. Uno se baña, se monta en el carro de backing de este programa. Cuando piensa, cuando se enamora, cuando compone. La música está viva, pasa y se consume a la lata. Y mucho más que cualquier ingeniero, que cualquier otra cosa. Entonces es un poco el cambio de percepción, que sí se puede lograr ser hasta rico pensando en términos económicos. Además, lo bonito es que tiene doble naturaleza, ¿cierto? Como las industrias culturales, que es esta una industria cultural, que sí obedece las reglas económicas, tiene los pilares para que la comprenden y además transmite valores. Ya sean buenos o malos, transmite valores. Además de tradiciones, etcétera. Es una industria bien linda, muy importante. Entonces, sí hay gente que tiene dinero, sí es una industria, sí se puede vivir. Y el MINEC lo que hace es que lo que hicimos fue observar y diagnosticamos qué es lo que está pasando. Entonces, talento hay, la parte artística está, hay cosas también para mejorar, pero esas cosas que hay para mejorar son de fogueo, hablando pues en términos vulgares, pero lo que le hace falta es la gente, tarima, tabla, circular y coger mucha cancha, o no cancha, sino coger mucha tarima. Quiere decir que quizá falta apoyo interno, pero en sobre todo gestión, porque si tú sabes gestionarte vas a tener mucho más fogueo en tarimas. Entonces, a la vez, una cosa mejora la otra. Si vamos a hacer un escenario en donde el proyecto musical, o sea, el músico, la banda, etcétera, va a tener un vínculo con la persona que lo puede contratar directamente, pues van a pasar las dos cosas, que se va a poder ganar dinero y que va a poder empezarse a foguear y a tener mucha más cancha en las tarimas. Cancha en tarimas, tarimas en cancha. Sí, perfecto. Bueno, retomo Providencia. ¿Qué artistas de Providencia están confirmados para el MINEC? Y de pronto, si tú que tienes como ese mapeo tan interesante de Providencia, nos puedes dar como una breve descripción de esos artistas que vienen aquí al MINEC. Bueno, voy a hablar de algunos, ¿cierto? Y Shungo ahorita complementa más, porque esas noticias primero las tenemos que publicárselas a ellos y hoy es un día de publicación de noticias para ellos. Entonces todavía hay cosas que ellos mismos no saben y me gustaría primero informarles antes de volverlo una noticia. Pero están sucediendo cosas muy lindas. Por ejemplo, Shalagum, que es un artista con un talento inmenso. Gracias a todo este movimiento del MINEC, incluso está vinculándose ya con banda sanandresana, ¿cierto? Si no me equivoco, es con la de Gustavo. Entonces, imagínate cosas que empiezan a pasar. Ya un provincia nos está vinculando. Viene entonces Shalabum, que él tiene una canción muy famosa que era con Rush Com Nani y Maculesa. Obviamente no son tan famosos acá, pero es todo, totalmente vigente y la idea es que él la vuelva ahora más famosa y en vivo, delicioso. Viene Elijah, que su proyecto más famoso es Why You Leave Me Curling Gun. Viene con una banda nueva, también un formato interesante. Viene el maestro Willy B con su proyecto Coral Group. El Coral Group es purismo, o sea, es música pura de la tradición de acá. Y además que, uy, el que se hace lo baila. El que se hace baila ese señor tocando con su violín, su filo, o con la mandolina, más la gran voz que él tiene, y su otro lead voice, cantante principal, que se llama Kepe, George Hines, sorry el apellido. Yo creo que la voz de Kepe es de las voces más lindas que yo he escuchado en mi vida. Es de un timbre y además de un volumen y una potencia increíble. Entonces,